I was blind. Estaba ciego. But now I see. Pero ahora veo. It is Sunday. Hoy es domingo. How are you doing? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. Ya tú sabes. You know. Oh. Give it up for our translator. Bueno, gracias. Larned Luis. El aplauso para él. Larned Luis. Okay. Bueno. We don't have a lot of time. No tenemos mucho tiempo. So I want to get to your questions. Quiero que empecéis con las preguntas. ¿Espabilar o qué sorpresa? I will tell you I'm married. Os voy a decir una cosa. Que estoy casado. Two kids. Tengo dos niños. The second child is 4 weeks old. El segundo niño tiene dos, o sea, cuatro semanas. Nació hace cuatro semanas. Su segunda hija. So I'm really happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí. But I miss my family. Pero echo de menos a mi familia. So make your questions good. Así que hacer buenas preguntas. And we will be giving away. Vamos a dar unos regalitos. Stuff. Cosas buenas. You don't like stuff? No gustan que se regalen cosas. I'm not talking about the band stuff, by the way. No estoy hablando acerca de la banda, del gente del equipo de la banda. I just want to give a shout out. Voy a dar un grito. Prologics. Percussion pads. Prologics para los practicadores. They've sent me some pads to. Me han enviado unos pocos para regalar. To deliver. I will not throw any of them. I promise. No lo voy a tirar a la cabeza. Okay. A la cabeza. But you got to ask questions. Pero tenéis que hacer preguntas. And he's going to decide on who gets them. Y voy a decidir quién consigue los regalitos. I also want to thank Yamaha drums. Quiero dar las gracias a Yamaha, a las baterías Yamaha. Zildjian cymbals. A los platos Zildjian. Evans drumheads. A los parches Evans. And Promark drumsticks. So please give it up for Promark. Them. Un fuerte aplauso para todos, por favor. And give it up for the Tam Tam Drum Festival. Y un fuerte aplauso para el Drum Fest de Tam Tam. Okay, questions. Bueno, preguntas. Mira, mira qué de manita. Ya estáis despiertos. Tú, venga. Wait, if I want to see who you are. No se te oye, no se te oye. Okay. Aquí. Hola. ¿Me la abres, Alfonso? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hey. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Todo bien. He visto que ha hecho un sonido con el hi-hat como un latigazo. Y es la primera vez que lo veo. Entonces me gustaría que me explicara. She'd like to know how do you play on the hi-hat, like a whip kind of sound. It's the first time she saw it, and she's wondering how you did it. I can't tell you. No te lo puedo decir. Okay. Bueno. It's called the reverse hi-hat. Se llaman los charles del revés. I came up with it because I was Se me bored. Ocurrió porque estaba aburrido. I wanted something different to y practice. Quería algo diferente que practicar. And I wanted to emulate electronic y quería drum sounds. Emular los sonidos de la batería electrónica. All right, where are you at? ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? Right there? Cool. Ahí, bien. Now, I don't know if they're showing it on no the camera. Sé si se muestra en cámara. Hint, hint. No, stay close. No, no, come. ¿Qué quieres que le saque? El charles. All right. So. Así que. A regular hi-hat bark. Un ladrido de hi-hat, de charles. Normal. I'm taking my stick. Así que ahora cojo la baqueta. And I'm running it along the side. Y lo llevo al filo del charles. While I open up the hi-hat. Mientras que lo abro. So instead of this. En vez de hacer así. It is, I'll do it really slow at first. Lo haré muy lento primero. Hago así. Beautiful. Qué bien. Qué bonito. Sure. Thank you. Te acabas de llevar una caja sorda. Sí, sí, sí. Te lo voy a copiar. Me lo quedo. She's going to copy you. Just tag me. That's all I ask. ¿Cómo se dice? Etiquétalo.
Social media. Anybody here on social media? Alguien que esté aquí en la social media, en las redes sociales. Ajá. Yo. ¿Tú? Make sure you tag me if you take any photos. I'd love to see what you got. Aseguraros de etiquetarme si hacéis fotos o vídeos. Okay. Etiquetarme, por favor. I'll take another question. Otra pregunta. Yo, aquí. Aquí, down here. Yeah. Hola. Hola. Bueno, toca la batería. Está empezando ahora, ¿no? Lleva. You play drums so incredible. It's like you're starting just a few days ago. Thank you. Bueno, mi pregunta era, creo que llevas el EAD, ¿no? El módulo EAD. EAD, Yamaha EAD 10, you are using it, aren't you? Está sonando a la vez con la microfonía también de la batería, ¿no? It's sounding at the same time of the drums mics. Sí. ¿El delay era del módulo? El delay que tenía al principio cuando... The delay you had at the beginning, was that from the module? Yes, sí. Bien. ¿Y podríamos escuchar el módulo solo? Can we listen only to the module, to the AD10? Is that possible at front of house? I don't know. ¿Es posible que se aísle solamente el módulo de los micrófonos? Sí, es posible. It's possible. Let's do it. Vamos a hacerlo. Solamente el módulo. Thank you. Muchas gracias. Okay, so I'm going to explain what this is first. Voy a explicar lo que es, primero de todo. Este es el módulo. Okay. ¿De acuerdo? Is this on? Can you hear me? ¿Se me oye? Sí. How about now? How about now? ¿Cómo se me oye ahora? How about now? ¿Y qué tal ahora? Yeah. Sí. Okay. So, this is the EAD-10. Este es el EAD-10, EAD-10. Also known as electronic acoustic también se drum. Conoce como el electronic, what is it? Acoustic drum. El electronic acoustic drums. And what this does is you put it onto your bass drum. Que coge el sonido del bombo radius y lanza, colocado en el bombo, lanza cuatro ondas para escuchar la batería. Tiene una parte and then allows you to add all que te permite really cool añadir effects to your drums. Efectos a tu batería. Can you still hear me talking? ¿Me oís hablando? Cool. So bien. I'm going to play with only this. Así que va a tocar solamente con eso. Right? Los micrófonos. What I'm doing is I have a delay effect on here. Tengo un efecto de delay en la mesita. I'm controlling the on and off of the delay with encendido y apagado del delay con un pedal. Okay. So when I press it, cuando lo presiono, tengo el delay o lo quito. Cool. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. All right. All right. Time Drive Festival. Now the other thing I'm doing, the other thing I'm doing is. Otra cosa que hago es. I have a DT50 trigger on my. Tengo un disparador de T15 en su timbal, ese disparador que tiene en la mano. And anytime I tap it. Y cualquier cuando él lo pisa. It changes the tempo. Cambia el tempo. Changes the tempo of the delay. Del delay. Cool. ¿De acuerdo? All right. Let's listen to how it sounds. Vamos a ver cómo suena. Vamos a escucharlo. This is what you want, right? Eso es lo que tú querías, ¿no? One moment. Un momentito. Here we go.
Gracias, thank you. Another question. Otra pregunta. ¿Quién tiene más preguntas? Yo te sigo en YouTube. No te veo. Y he visto que tocas distintos estilos de música muy variados. Y si tienes alguno que más te guste o que más disfrutes tocando. Following you on internet, and he's one. I mean, he sees you playing different styles of music. Do you have any favorite gender, any favorite style you like to play more? I like to play anything that feels good. Me gusta tocar todo lo que se siente bien. I do enjoy playing funk. Disfruto tocando funk. But if it doesn't feel good, pero si no se siente bien, I don't like it so much. No me gusta tanto. Fair? De acuerdo. Cool. Bien. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 17. I think you need to practice. Necesitas practicar. Creo que necesitas practicar. Tienes ahí una caja sorda. I mean, I would like for you to practice. I'll take two more questions. Dos preguntas please, más. Anybody in the back or alguien en la parte de atrás, yeah, arriba? Yeah, please. Who aquí, are? Aquí. ¿Dónde es? Vale, hola. Dale. Hola. ¿Qué? Hey, okay. Buenas. He visto que llevas la caja auxiliar. Quería preguntarte si la llevas afinada para utilizarla como tom base o es que ha coincidido así o está que la has hecho queriendo que utilizarla como tom base aparte de caja auxiliar. I was wondering about your secondary snare drum, how it's tuned, why you tune it, if you use it only as a floor tone or mainly as a snare, secondary snare. Okay. So, you guys heard of my big brother, Robert Spud Seawright? ¿Conocéis a mi hermano mayor, Robert Spud Seawright? Estuvo aquí hace un par de años. Snarky Puppy, yeah. Ghost Puppies. Note. La banda Ghost Notes. So, I learned how to do this from Spud. Aprendí a hacer esto viendo a Spud. And I started to refine it a little more. Y lo refiné un poquito más. Right now I'm using a 14 una caja de 14 by 7 steel de acero, recording custom snare. Una caja recording custom. And I'm using the Evans hydraulic, y uso el parche Evans hidráulico, which is actually a two-ply head que es de dos with capas oil con in the middle. En medio. Okay. ¿De acuerdo? This is what it sounds like off. Así suena sin. Han puesto los micros, ¿verdad? On. Con los botones. Now, I needed to have this tool. Necesito tener esta herramienta for playing with Snarky Puppy. Para tocar con Snarky Puppy. As you could imagine, como quite a few imaginar, of our songs, varias de las canciones use this sound. Utilizan este sonido. I wanted some consistency, so I kept quiero it in my normal setup. Consistencia, así que lo mantengo en mi set normal. So even if I'm playing straight ahead jazz, esté tocando jazz clásico, I'm gonna have voy a tener this with me as well. Esta caja. How I tune it, como la afino, it is really low, so when you push your hand into it, cuando metes la mano en el parche, you could still see the ripples puedes ver las arrugas around the edge, right? Los filos, de lo, del filo del tambor. For this drumming today, para este, I tune the bottom sí. head a little bit lower than normal. He afinado el parche de abajo un poco más grave que normalmente hago. The purpose for that is I wanted to drop the pitch es que la afinación de arriba, so it was far enough away from the rack tom. Suficientemente lejos del tom dos. Right? ¿De acuerdo? If the rack tom and this si, snare si el tom were the same pitch, la caja tuvieran la misma afinación, the snares would buzz. La caja estarían haciendo ruido, los bordones, bzz. So I keep it like exactly. I keep it far enough pitch-wise, suficientemente lejos en lo que se refiere a so it doesn't make it ring from sympathetic vibrations. Esa vibración simpatética, o sea, cool. Contagio. One more. Una más. At the back, hola. Back. Atrás who's del todo. Atrás hola. Del todo. Okay, I'll take you, and then I'll take somebody at the okay, back. Yeah. Venga. I want to make sure we get. Buenas. Tengo varias preguntas en una. Me gustaría saber primero. A la hora de plantear un desarrollo de este tipo, si lo planteas de forma libre o lo estructuras de cierta manera, y si es libre, tienes una rutina diaria que sigues para poder pues, mantener tu fuerza, velocidad, groove,
toda tu imaginación que usas. Y tercera, ¿qué le dirías a un niño de 12 años que está ahí con la batería? You got quite a few questions in one. First, when you're playing this kind of music, is it structured previously or is freely interpreted? And if you do it freely, how do you prepare yourself? What kind of ideas you come up with? How do you work on them? How do you keep yourself in shape to be able to play them? And what would you say, as a last part of the question, what would you tell a 12 years old kid what to do to get into drumming? Where are you? ¿Dónde estás? You actually 12? ¿Tú tienes 12 años? No. Oh, okay, cool. The boy next to him. I was going to say, man, good genes. Lo iba a decir, que eran buenos genes para tener 12 años. Okay, I will talk to my friend here. Hablaré a mi amigo aquí. Listen to lots of different music. Escucha mucha música diferente. Don't be afraid to make mistakes. No tengas miedo a equivocarte. That's how you learn. Así es como se aprende. Be forgiving to yourself. Sé generoso contigo, perdónate. Or be patient with yourself. O sé paciente contigo mismo. This is a long journey. Es un viaje muy largo. It's not a sprint, it's a marathon. No es un sprint, es un maratón. Right? And you want to be aware. Y tú quieres darte cuenta. So you don't have to learn a lesson así too many no tienes times. Que aprender una lección demasiadas veces. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Sí o no? Okay. Maybe when it comes to playing structured or free, cuando se trata de tocar libre o estructuradamente, there's still a form, incluso una forma, meaning there's a start, que quiere decir que hay un principio, and there's an end, y un final. And I try to be as aware, intento ser consciente, of the possibilities dynamically, de todas las posibilidades dinámicas, as far as the density of the sound that I'm creating, del sonido que estoy creando, even right down to the note rate. En lo que se refiere that I'm choosing al to use, notas que estoy eligiendo, I'm aware of all of that. Estoy siempre consciente de todo while ello, I'm playing through the form. Cuando estoy tocando, okay, a través de la forma. So if I don't know the song, si no sé la canción, I'm listening to the bass player. Escucho al bajista. I'm listening to the keyboard escucho player. Escucho al teclista. I'm listening to whoever has the melody. Escucho a cualquiera que está haciendo la melodía. And I'm following the cadence. Y sigo la cadencia of what they're doing. De lo que ellos están haciendo. Through that. A través de eso. That's how I start to build my over arc, like towards different points in the song. I also listen for motifs and patterns, and I make sure that I'm aware of how everything is moving through the song. So if I've heard a motif like five times, the fourth and fifth time, la cuarta y quinta, I would make sure that I'm putting more intensity que lo toco con más intensidad, or paying attention to the atmosphere created by the other music le presto atención a la atmósfera que está and creando make it, el resto de la música, make it more hago más sensitive or lighter. Sensible o ligera. Make sense? ¿Tiene sentido? So the way I figured that así out de la forma que yo was watching a lot of musicians live. Músicos en directo, and understanding how they fill a space. Y entender cómo ellos rellenan el espacio. Right? There's a difference between hay una diferencia entre a funk song that's played as the second song in a set se toca como la segunda canción de un concierto and the last song y of a la show. Última canción del show. Right? So I así try and compare and contrast comparar los contrastes how I've played over the night cómo he tocado a lo largo de la noche and I create as much of a balance as possible un equilibrio tan amplio for wherever I am in the set, donde quiera que sea que estoy, in the song, en el concierto, and in my en la solo. Canción, o en mi solo. Cool. Muy bien. One short question, I'll play one song. Una pregunta cortita de allá arriba. Arriba del todo. A ver, way este de rojo, el niño de rojo, por ejemplo. Like I want somebody outside. Venga. ¿Qué es la espiral que tiene arriba del platillo? No sé, de un platillo que tiene una espiral arriba, ¿para qué sirve? Yeah. What is what you have in top of the symbol at your right, at the very end, the spiral? This is I believe it's 10. Es de 10 pulgadas, si no me equivoco. Yeah. Sí. It's a spiral stacker.
Es un stacker de espiral. So it sounds cool by itself. Suena muy chulo solo. But I decided to stack it on my cymbal. He decidido hacerle un just for added en sizzle and para effect. Añadirle el efecto de sizzle, como remaches. I'll take a quick second to tell you about my cymbals. Voy a tomarme un segundito para hablarte de mis platos. So 14-inch K custom, pulgadas, K session K hats, custom, 16-inch EFX, K EFX, a 20-inch cluster crash, K cluster crash, 20 pulgadas de K cluster crash, a 22-inch K custom dark ride, K custom dark ride, this is a 19-inch Kerope crash. Crash, I'm using a 10-inch EFX splash, A custom, I'm using 8-inch Charles de 8 pulgadas. Effect stack. Bueno, un stack de FX. And for my two other stacks, para los otros dos stacks, I'm using estoy utilizando an A custom EFX on the bottom, 10 FX inch. De A custom de 10 pulgadas. 10 inch K special dry K splash. Special dry, and an 8 inch y un trash former. Plato de trash former de 8 pulgadas. Over here is a 16-inch Oriental China trash. Oriental China trash with a 16-inch A custom EFX. Con el EFX and the spiral stacker on top. Y el spiral encima. For my drums, these are Maple Custom la Absolutes. Son Maple Custom Sorry. Absolute. These are the hybrid maples. Sorry, I went back perdón, in time. Hybrid maple. Hybrid maple. I'm using on my toms, utilizando toms de the new los nuevos Evans UV2. Evans UV2. On my snare, I'm using the UV1. En la caja estoy utilizando el UV1. Bottom of my toms are G1 clear. Debajo en la caja hay toms es el G1. My deep snare is the hydraulic coated. Rugoso. And I'm using Hazy 300 on the bottom of my snares. EC300 en la caja por abajo. Rebound la 5A for sticks. Rebound 5A. DTX, you guys like this? El DTX, ¿os gusta esto? Yeah, sí. It's great because I could play four Fantástico. Sounds on one pad. En un pad. And I can create a chord puedo as well. Crear un acorde también. And when I want to stop it, y cuando quiero pararlo, I could press it. Simplemente presiono. Great. Fantástico. I already told you about the EAD-10. Ya has hablado de la EAD-10. And the music you've heard, la música que habéis oído, including the piece I played here, incluyendo la pieza que he tocado aquí, is available on my album. Está disponible en mi disco, en mi álbum. And I have copies outside. Y tengo copias del álbum fuera. Do I have time for one more? Yes, you yeah? do. Yeah? Okay, great. You have it. Hold on. All right, I'm going to play one more song. Voy a tocar una canción más. Has anyone seen ¿alguien ha visto my Zildjian live performance? Su actuación en directo en el Zildjian live. That song's called Change Your Mind. Esa canción se llama Change Your Mind, Cambia Tu Mente. And Spud did an amazing arrangement. Y Spud, Robert Spud Sirright, hizo un arreglo increíble. Hands up, who's seen the video? ¿Quién ha visto el video? So you know how the horns, así que sabéis cómo suenan los metales. They play a part. Da, 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 da. Do you know that part? Yeah. Can you sing that part for me? One, two, three. Da, 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 da. One, two, three. Perfect. The version I'm playing la versión que estoy tocando doesn't have that in there. No tiene eso. So you got to put it. Así que vosotros lo tenéis que hacer. Is it cool to get some audience participation? Parece bien que participe un poco el público. Sí. I'm going to point to you. Os voy a señalar cuándo. And you better sing. Y mejor ya vale, ya os vale que cantéis. All right. De acuerdo. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you to the Tam Tam Drum Festival. Gracias al Drum Fest de Tam Tam. Thank you. Thank you. And thank you to all my sponsors. Y gracias a todos mis sponsors. The short story about this song la historia corta de esta is canción es if you change your mindset si tú cambias tu mente, or if you change your outlook o si cambias tu forma de, you change your de options. Vestir, cambias tus opciones. Cool? De acuerdo? Yeah. Larnell Lewis.
Un fuerte aplauso para Larner Lewis. Increíble.